pensé que iba a ser más difícil, pero esta vez gané al barquito. De Koh Samui, de Suratania a Koh Samui. Se mueve demasiado este ferry. Y me ha mareado un montón. Casi me muero, pero ahora de Koh Samui a Koh Phangan fue bastante fácil, aunque la marea estaba bastante picadita. Pero se pudo. Más fácil de hacer para llegar aquí al Koh Phangan fue en el hotel donde yo me quedaba, el Samui Hostel. La recepción vendía el pasaje de ferry, transfer, que era el bus sacado del hotel hacia el barquito hacia el puerto de aquí de Koh Phangan, todo por 300 baht, que lo encontré bastante barato porque vi online estaba 200, así que más el transfer, yo salí casi lo mismo, me ahorré problemas y estaba lloviendo, aparte no podía mover mucho con mis cosas, así que lo hice. Y una vez que llegamos aquí, después de todo eso, después de ese movimiento marítimo perverso, entra un poquito, digamos, a la isla, y ahí van a encontrar unos carritos azules, como estos, lo que hay en toda Tailandia, te cobra 100 baht, no importa dónde Oraka vayas, vas un kilómetro te cobra 100, si vas a 5 kilómetros te cobra 100, no tiene sentido, pero así está la situación aquí. Ya llegué al hostel, ahora... Y ahora que ya llegué a la casa, les quiero mostrar esta preciosura de lugar. Estoy pagando solamente 15 dólares, 15 dólares por noche. Y prepárense para lo que van a ver, porque este bungalow se las trae. A ver, como todos saben, yo vine a esta isla que se llama Koh Phangan porque hay la fiesta de la luna llena, la Full Moon Party, famosa mundialmente, Full Moon Party aquí en Tailandia. Así que dije, estoy tan cerca de ese lugar, ¿por qué no le doy un vistazo? No pruebo la experiencia, quizás así me gusta, quizás no me gusta. Hay muchas opiniones sobre el caso, así que yo quería experimentarlo de primera mano para saber cómo es. Pero antes de eso, yo vine unos días antes para relajar, así que decidí alquilarme un pequeñito bungalow que me costó 15 dólares la noche. Cuarto privado para trabajar, para estar concentrado en lo que tengo que hacer, porque últimamente he estado un poquito de fiesta, como ustedes ya lo han visto en los videos anteriores. Así que les voy a mostrar lo que es este lugarcito. Es una cabañita chiquitita, miren, vamos a verlo por adentro. Van a ver toda esta parte de aquí, de la cama, dos placitas, ya tiene todas las cosas, la televisión de la Guerra Fría, pequeño espejo. Mi cuarto es muy pequeñito, serán 10 metros por menos, 6 metros cuadrados por 6 metros cuadrados. Y tiene un baño bastante grande. Agua caliente, por supuesto, no sé por qué tiene agua caliente porque hace mucho calor. Hola Henry. A ver, estas fechas son muy caras, cuando estamos más cerca de la fiesta de la luna llena se pone mucho más cara. Encontré hasta 15 dólares de la noche, es como si fuera unas pequeñas aldeas, cabañitas, en este complejo gigante, que es un terreno gigante, y lo hermoso es que está rodeado de palmeras, verde por todos lados, animales por ahí dando vueltas, la carretera está aquí cerquita, puedo caminar por la carretera. Se siente una vida realmente de isla, solamente que no hay sol, eso es lo único malo, pero de todo lo demás es impresionante, la verdad, nunca he estado en un lugar tan bonito por un precio tan... Ahora déjame mostrarles afuera porque está lloviendo y todavía le tengo terror al agua con esta cámara porque recién he resucitado y no quiero que muera de nuevo. La verdad que me gustaría mostrarle muchísimo más, pero está lloviendo, así que no quiero arriesgar esta cámara de nuevo que le pase algo, pero van a ver todo lo que... También quería volar el drone, pero no puedo porque la lluvia también puede empeorar la situación. Mi situación actual es... No voy a arriesgar absolutamente nada ahora, pero yo creo que mañana el día va a estar un poquito mejor, así le puedo mostrar todo este tipo de aldeita. Aquí en el sur de Tailandia, una isla llamada Koh Phangan, donde es la fiesta de la luna llena. Y no solamente fiesta de la luna llena, también fiesta de la selva, fiesta de las cataratas, fiesta de la luna negra, la fiesta de la luna llena es famosa, pero han creado fiestas previas a la luna llena para que la gente gaste su plata porque la luna llena dice que es gratis. Así que no sé qué voy a hacer hasta ahorita, creo que me voy a bañar. Me duché, ya es de noche, son las 1:30 de la mañana, me quedo trabajando duro y parejo para sacar todos los trabajos pendientes que tengo, pero no quería irme sin darle información de cómo llegué aquí. Si quieren llegar a la playa de la fiesta de luna llena, desde el puerto tienen que ir al puerto de Big Buddha, al norte de Koh Samui. Y si quieren llegar al centro de Koh Phangan, que se llama Tonsala, tienen que tomar el ferry desde el
puerto principal, del muelle principal, que es de cosa muy semana Tong, que te va a dejar en el centro de Koh Phangan. Si quieres ir a Hat Rin, que es la playa de luna llena, la playa de la fiesta, tienes que tomarlo en el Big Buddha, en cosa muy... Este mapita que están viendo ahorita te describe muy bien cómo son los trayectos de esta cosita. A ver, ¿dónde quedarte? Fácilmente, ¿dónde quedarte en Koh Phangan? Koh Phangan, normalmente la gente se queda en la parte oeste de la isla, que es Ton Sala, que es el centro, la parte más grande, Bam Thai, que es en la mitad, y Hat Rin, que es en la misma fiesta. Obviamente, mientras que es más, te quedes más cerca de la fiesta, es mucho más caro. Se acerca el día, es muchísimo más caro. Bam Thai es como mediano, pero igual sigue siendo caro. Ton Sala, por más que esté como a 9 kilómetros, sigue siendo carísimo también. Todo sube absolutamente, así que les recomiendo que reserven con anticipación. Y si están con un grupo de amigos o conocen a alguien, reserven en grupo, porque sale mucho más barato una privada que quedarte en un hostel. Porque la verdad, el hostel te cobran $18 por una cama en una habitación de 20 personas. Y por ahí puedes conseguir una habitación privada por $30 entre dos. Sale muchísimo mejor, con piscina, bungalows, muy bueno la verdad. Eso es lo que quería decirles. Si se quieren quedar en la parte oeste, que van a estar viendo el mamita, Ton Sala, Bam Thai, Hat Rin, hay transporte absolutamente todo el día, de arriba para abajo, así que no se preocupen por el transporte, siempre va a haber, no va a tener ningún problema en moverse de izquierda a derecha, de norte a sur. Eso es lo que quería decir antes de irme a dormir. Hoy día se acaba el video aquí, solamente quería decirles estas cositas para que tengan una mejor experiencia que yo, porque hasta ahorita ha sido pura lluvia, aunque había el video de ayer, cosa muy, en 3 días hice 3 cosas, pero la pasé absolutamente bien. Así que estamos a 3 días de la fiesta, mañana más información. Así me despido, gente, nos vemos mañana muy temprano. Por favor, dale me gusta, suscríbete, haz todo lo que tengo que hacer para que yo pueda seguir trayéndote videos a tu celular o a tu computadora, desde donde lo veas, la verdad.